Cuando dice que me quieres, no sé. Que está con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Buenas tardes, casi noche, tarde noche. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros estamos aquí en el carro. Hola. Como normalmente. No normal. No normal. Bueno, mira, creo que el señor le tiró al taxi. Creo que sí. ¿Sí, verdad? Ajá. Miren, el día de hoy los vamos a invitar a que nos acompañen porque nos vamos a surtir completamente. Ustedes saben que una vez al mes nos estamos surtiendo de todo. Esto ya tenía 2 meses. ¿Ya 2 meses? Sí, ya estábamos 2 meses surtirnos. ¿Sí? Sí. Órale, nos duraron bastante las cosas. Pues sí, tenías 8 días sin estar en casa, casi no comíamos ahí. En punto. Nos fuimos de vacaciones. Ah, pues sí, ¿verdad? Digamos que lo de 15 días definitivamente no sé cómo. Aunque la carne de pollo ya no estaba buena. No. Lo descubrí hoy temprano. Sí, mala idea. Pero bueno. Vamos a surtirnos de lo necesario de todo, o sea, literal todo. Tanto comida como cosas para limpieza. Es que van a haber bastante en el carrito. No nos critiquen, es que sí, nos falta mucho. Y los queremos invitar a que nos acompañen, a que surten con nosotros, porque hasta café nos falta. Y sí, a ver si encuentro el followers. Ajá, no creo. Y quiero comprar unas cosas porque quiero hacerme unos frappés. Un día en la casa no les grabé nada. Hice unos frappés, pero de café. Ah, estaban bien buenos. Mm-hmm. ¿Sabes qué fue lo único malo? ¿Qué? Que no podía dormir. Era lo único malo. Y Justin, fíjese, Justin, él es como que le vas a probar algo y ahí él te dice, pues no quiero, no me gusta, o definitivamente no sé que no quiere. Pero le dije, Justin, ¿quieres? Y me dice, ¿qué? Le digo, es café frío, es un café frío. Y me dice, ah, sí, y nos había quedado, hice para 3 porciones. Y era una para mi amor, una para mí, y dije, una para el que venga. Tengo lo mismo que mi mamá, pues. Mejor que sobre y no que falte. Exacto. Entonces, no sé si se acuerdan de un vasito que compré. Fue en octubre, que tiene la calaverita. Sí, cuando el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Y ya que lo agarré, que lo probé, decía, está bien bueno. Y yo dije, ay, sí le gustó. Hasta le dijiste, ahí hay azúcar si le quieres llamar. No, así está bien. Tú sí lo habías echado, ¿no? Yo sí, yo soy más dulce que tú. Hay cosas que me gustan dulces, pero en bebidas. En comida no me gusta comer cosas dulces. Como el mango con chile. ¿Han hecho mango en chile en tu casa? Así cocido. Ah, ya, chile de mango. Eso, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Porque una mezcla de picoso con dulce no me gusta. Vamos a venir a bailar zumba ahí cuando me componga. Ya me vi moviendo todo. Yo te voy a poner los videos de la chinita, la de... No, podrías venir. Invitas a la comadre de vez en cuando. Digo, la invitas porque no va a venir, pero tú la invitas. Sí, ya cumplí. Pero bueno. Es que vamos a comprar eso. Vénganse con nosotros. Es un día de compras. Necesitamos de todo un poco. Y cuando digo de todo un poco, es de todo un poco. Y creo, mira, que ya. De lo que necesitamos básico es jitomates, chiles, carnes, bolsas para la basura, una correa para gober, herramientas. ¿Está en la casa de la suegra? No, ahí está abajo. Ah. O la dejé en la casa de mi papá. Sí, la dejé ya cuando se la quité. No, pero más que nada necesitamos también herramienta para arreglarle su jaula. Porque parece niño chiquito, la hizo pedazos. ¿Cómo la hizo? ¿Quién sabe? Necesitamos fabuloso jabón, shampoos, jabón para el cuerpo, jabón para lavar los trastes, jabón para varias cosas. Ahorita van a ver ustedes acá. Sí. O sea, cuando hablo de todo, es de todo. Yo sé que muchos de ustedes también tal vez hagan lo mismo que yo, y si no, pues van a decir, ay, esta guacha gasta mucho, pero pues es una compra cada mes o cada 2 meses. Y que en realidad pues todo lo usamos, todo nos sirve, no son compras que vamos a tener ahí rombadas, ¿no? Exactamente. Es que, vámonos de compras. Hoy me peiné, ven, me hice una trenza, media trenza.
porque estoy aprendiendo todavía a peinar. Antes, amor, yo me trenciaba mucho. De aquí hacia acá, de aquí hacia acá, la trenza de aquí hasta acá. Ya se me olvidó cómo hacer sus peinados, no me sale. Pero... ¿sabes qué pasó? Mi mamá no me peinaba de chiquita. Es que culpa a mi mamá. Ya. Es culpa de mi mamá. Es que, vámonos. Ya también cerca donde, atrás de Vancouver están abriendo una. Ya vemos nuestra propia boutique. Miren, ya llegamos aquí al... a la tienda que es Bodega Aurrera. Van a decir, ¿otra vez a la misma tienda? Siempre venimos a la misma tienda. Es que es más fácil, está todo. Sí. Así nos andamos buscando una cosa y otra. Y ya más o menos ya sabemos dónde están las cosas. Sí. Pero ahorita vamos a ver qué ofertas están. O si nos corren antes. Ándale, espérate el carro. Y vamos a traer... ¿No cierran a las 10? Sí, tenemos suficiente. Ajá. Pero bueno, hoy voy por el carro. ¿Qué anda mi esposa? Pero yo creo que no se le antojaron a la doña porque pasó de largo. Nada más me dijo, están en promo. ¿Mandé? No digo que creo, no se te antojaron. ¿Qué? Porque nada, las... ah, la las donas. Ah. Voy a darle para adelante para dejar pasar. Agarra un casillero de huevos porque no tenemos ni uno. ¿Pero de cuál? Para que quieras. Son huevos. ¿A poco hay diferencia? Pues sí, en precio sí, mira. El bachoco está en 82. Bueno, digamos en precio, pero... que es el que compramos ese, nosotros normalmente, ese, el bachoco. Pero, ¿dónde está? Yo quiero saber dónde está el Albiza. ¿Será este? Porque este es el Guadalupe. Mira. Y aquí no dice nada de huevo Guadalupe. A ver, a ver. Pero como que está más chiquito, está muy chiquito. No sé, amor. Pues agarra el que siempre agarramos. Ok. Como usted ordene y mande, patrona. Digo, ¿y ustedes? ¿Cuál huevo agarran? Este se mira más grande, mira. Ok. Quiero gelatinas y nos falta crema también. Okay. Y leche. Profe. Ahí está. Lo pasé. ¿Qué? Yogur de manzana. No, tú me dijiste gelatina. Sí, también está allá. Ah. Okay. ¿Cuántos quieres? 6. 6, ok, ahorita te quedo los 6. Bueno, 8, porque dice 4 por 24. Ok, entonces 8. Uh-huh. 8 yogures, están en oferta. Es lo bueno ahorita de los calores. ¿Están en oferta? Pueden en oferta todo el lácteo. Los yogures congelados, todo me encanta. ¿Sí te das cuenta que están más ordenados? Sí, todo. ¿Verdad? ¿Ya me lo tenemos mucho tiempo que no llegamos? Yo creo que sí, ya tenemos rato. Llévate una. Sí, todas tienen del 16. Llévate una chantilly. ¿Cuál es el chantilly? Esa de ahí. Aquí arriba. Ah. Ok. Adiós. Caducidad 5 de mayo del 2024, pero tienes que comer antes. Yo no lo puedo comer. Es más que nada para los tapés. Ok, ah, miren, pues sí. Agarramos uno de flan, unas gelatinas, Danuki, crema deslactosada y para los tapés. Y vamos a agarrar ahorita leche. Sí. Yo siento que la movieron de allá para acá, ¿verdad? Yo creo que sí. Como que quisieran dejar todos los lácteos en un solo lugar. Bueno, voy a agarrar del grande. Te digo que no está tan... No, y está bien macizo. Uh-huh, es lo que te digo. Bien macizo. ¿Está 20 al kilo? ¿Cuánto estaba? 32. Válido hasta el 28 de marzo. Hoy es el último día. Ok. Pero está bien bonito. Yo creo que me va a quedar un kilo y medio. Más o menos. Porque te gusta más pues, que cocine con jitomate, ¿verdad? Ah, ¿vale? Sí, el tomate casi no. ¿Por qué? No sé, es está más muy ácido. Ah, pero para los chilaquiles, ¿verdad? Si te gusta. ¿Puedes hacer chilaquiles rojos? Sí. Uh-huh. Es como si uno fuera a hacer enchiladas. Bueno, pues así. Ese. No, eso de jitomates. Sí. Okay. Pero los tomates. Voy a agarrar cebolla y tomate. Ahí déjalo. Sí. ¿Te llevas una lechuga? Sí, se ve. El tomate está bien aguado. Tócalo. Mira, vamos a agarrar poquitos chiles. Nada más como para cocinar mañana. Uh-huh. Y ya, si vamos a la casa,
No, no es que sí, vamos, vamos ahí. Ah, bueno, vamos para la casa de mi papá. Pasamos ahí a la huerta. Okay. Ahí está económico y está bien bonito. Porque sí, está medio feito. Está feíto. Y es que ya de aquí de arriba está bien escogido, bien manoseado. Yo creo que no es con ese. Sí, ya. Cebollas. La cebolla sí está bonita. Sí, ese sí. Pero dinos, ¿cómo te has sentido ahorita con muletas? Siento bien, nomás que sí es un poquito cansado. Ya te cansaste, ¿verdad? Un poquito. Es que, bueno, una que casi no has caminado con muletas y otra pues... Sí, pues. Es pesado. Uh-huh. Pero mira, ya llevamos huevo, plátano, jitomate, tomate. No, tomate no, porque estaba bien feo, queremos comprar en la huerta. Chiles agarramos poquitos porque también queremos agarrar en la huerta. Azúcar, fresas, yogur, lácteos y todo. Y ya agarraste uno. Ya, ya agarré cornflakes. Y yo creo que ya en esta área ya acabamos. Yo creo que vamos a ir a... No, vamos a agarrar una de la maseca. Una maseca y una harina. Ok. Pero lo que es arroz, tenemos. Tenemos frijoles, sopa, tenemos. Sopa, no, eso no. Ah, vamos a agarrar frijoles. Ajá, ya se me sacó. Todo tipo de papel. Uh-huh. Servilletas, bolsas. Comida para Roberto y Bagheera. Uh-huh. Para quien pregunta por Bagheera, nuestra niña está allá en el rancho. Pero ya vamos a ir por ella. Uh-huh. Mañana. Sí, porque así la extrañamos. No le ha pasado nada, absolutamente nada, gracias a Dios. No se preocupen. Todo está bien. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir. Enciéndense el carrito. ¿Vean cómo va? Nomás sí, que pues tú eres el que vas acomodando todo. Es que aquí no importa mucho. Allá dice. No lo quería echar ahí por okay. El plátano. Mejor ahí porque se va a empezar a derretir. Ok. Vamos a subir. Fuga. Uh-huh. Vamos un... Ay, me cansé. ¿Te cansaste? Sí. ¿Qué más ocupamos, amor? Mira. Ocupamos medianas, que son las que le ponemos a los botes de basura. 50 por 60. Sí, es esta. Ay, yo creo. Ajá. La 75 por 90. Ok. Ya llevo también otras. Adelante, doñita, no se preocupe. Uh-huh. Ay, cuidado. No, adelante. Con cuidado. Y... yo creo que ya no. ¿Con estas? ¿Está bien? No, llévate otro rollo de las medianas. De esta. Ajá. Y agarramos estos aerosoles. Este huele bien rico, de manzana con canela. Este me gusta. Y este es Bora Bora. Pero no sé. Estaba buscando uno café que usa Paquito y Michelle, pero no sé dónde está. Aquí no lo veo. ¿Te agarras unas pastillas para la taza del baño? Ok. ¿Esas de lavanda? ¿Estas? Uh-huh. Son cuatro, ¿no? Dos. Ay. Una y de cuatro. Ay, ay, huele bien rico. No, de estas está bien. ¿Sí? Sí, me voy a llevar dos. A ver esta. Mira, huélela. Ah, sí, huele rico. Mira, yo creo que voy a llevar dos de estas. Estas me gustan. Manzana con canela. Ay. Ay, ok, ya me voy a sentar. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué pasó, mi amor? En que mejor vamos a comprar jerga y jalador. ¿Para trapear? Para trapear. Como que ya no me gusta mucho. ¿Verdad que no? No está trapeando chido. Uh-uh. Como que deja manchado el piso. Sí. O a lo mejor no lo lavas bien. No es eso, porque ya lo lavé bien lavado. Me lo bajé hasta abajo y lo lavé bien lavado. Sí. Ok. Pero, como me senté en las jergas, ahorita me vamos a llevar una. No, bueno. Pero son bien delgadas. Estas. ¿Voy por el carrito? Yo creo que estas. ¿No viste un meme, amor? Donde estaban vendiendo faldas con el diseño de las jergas en 2,000 pesos. Sara. Ah, la madre, está bien grande. Oh, está bien grande. Está buena. La partemos en dos. Uh-huh. Ya tiene dos cargas. O una, doble. Está bien, toma. Pero los trapeadores aquí no me gustan. Allá le vamos a agarrar uno a mi pa. Ok. Vamos. ¿Trapeadores o jaladores? Jaladores, perdón. Ah, ok. Jaladores. Pues vámonos. A Mónica. Bien, todo bien, todo bien? Relax. Toma. Tú me mandas y todo, ¿verdad? Pero es por mi bien. Ay, sí. Pobre víctima. Falta la comida de Gobe. Ya. Creo que ya sería lo último, ¿no? La comida de Gobe. Uh-huh. ¿Alguna otra cosa que te haga falta? Unas cosas de maquillaje, pero ahorita pasó. Ok.
¿Qué pasó, amor? ¿Estás cansada? Sí, poquita. Nada más poquita. ¿Nada más poquita? Sí. Es que compré unas cosas de maquillaje. Entre ellas, máscara para pestañas, porque no tengo. El que uso para mi ceja se me perdió. El fijador también se me perdió. Y agarré un labial y un corrector. No hay dos. Bueno, ya está. ¿No ocupas nada más? Yo ¿Seguro? Creo que llevamos suficiente. Ok. Pues sí, va bien lleno el carro. Uh-huh. Van a decir que mal acomodado lleva. Pero todavía no le echamos a la bolsa. Sí. Ya acomodamos con calma. Llenamos bien las bolsas para ya nada más llegar y subirlas. Sí. ¿Pero no estás cansada? ¿Eh? ¿No estás cansada? Poquito. Poquito. Te voy a decir como dice Sophie, poquito. Poquito. Normal. Sí. Además que el guardia que estaba ahí en los cosméticos. Sí. Me ayudó, me lo trajo muy amable. Sí, pues. Yo te iba a buscar apenas. Sí. Porque andaba buscando espacio para poner el carrito. Me dice, ¿dónde está tu carrito? Le digo, no sé, anda dando, ¿no? Sea ese muchacho que trae el micrófono, le digo, sí. Por ahí anda. No güero. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Por qué no nos podemos meter para la siguiente? No. Pero pues aquí esperemos no tardar. Esperemos. Ya tardamos poquito. Sí, ya vamos recorriendo un poco. Sí. Vámonos. O este, cualquiera de ese. Ay, qué bonito es el tiempo de mangos. Ya anda comprando. 50. Ajá. Y es feliz comprando y comiendo mangos. ¿Por dos? A 50 el montoncito, mi amor, que te guste, te quedo. Ahora no. Creo que viene más de la señora. Sí. ¿Están buenos? Mira, que está bien. Gracias. Bueno, ya aquí llevamos todo. Y yo creo que ya nos vamos a ir. Ya nada más acomodar una camioneta en las bolsas para llegar y subir. Para no cansarme. Si quieres la manga, me lo llevo yo adelante. Ya sabes mis ricas sí. Intenciones, ¿verdad? Ya. Es que mira, qué mangazos. Se miran bien buenos. Ay, la niña me dio una ternura. Sí, y mira que le regalaste un chocolate. Es que había agarrado barras de chocolate. Y dije, le voy a dar una. Pero ya ves, su mamá bien trabajadora y la tiene la niña ahí a un lado. Y ves que no es mal, nada de maleducada, la niña está sentadita ahí. Ahí está, pero ahí está todo. Todo nuestro mandado. Ya estoy bien cansada. No les voy a mentir, estoy bien cansada. Pero pues. Pero es normal, o sea. Yo no sé, andas yo al sé, 100. yo sé. Se me volvieron a hinchar los pies. Los dedos. Ay, me pinté las uñas verdes. Está bonito el color. ¿Cómo que me digas a mí que me no? Me gusta. Está bonito. Me pintaste una uña dormido. Uh-huh. A ver. ¿Nos falta una de estas? No, a lo mejor pasa por ahí. ¿Crees? Tal vez. Por mientras sigue echando. Va por. ¡Listo! Ya terminamos de nuestras compras. Terminé un poquito cansada, pero todo bien. Todo bien. Me hace falta hacer ejercicio. Pero no puedes. Ejercicio para mis pies. ¿Por qué no? Se llama terapia. Sí. Hace falta terapia. Hablando de terapia, ¿traemos monedas? No, pero mira que traías un billete de 20. Ah, sí. Uh-huh. Voy a sacarlo. Para el estacionamiento. Le digo a Benja que el día de hoy sentí bonito. Porque primera miré a una ex compañera de la escuela. Que ya tenía, yo creo, unos... ¿Qué será? Unos 7 años que no la miraba. Ella era mi mejor amiga en bachilleres, bueno, bachilleres, en el Cebeta. Y sentí bonito verla, andaba con su bebé y todo. Y también miré una pareja, esos chicos yo los conocí en el campamento. Se me hace una pareja muy, muy linda. Ellos son cristianos y
Me dio mucho gusto verlos. Transmiten esa paz, ¿sabes? Se me hizo bonito verlos. Apenas se casaron, no tienen mucho. Tendrán, yo creo que, ¿qué serán? ¿Unos 4 meses? Oh, apenas. Ajá, sí, apenas se casaron. Y la muchacha se me hace muy, muy linda. De hecho, ella es sobrina de Obed. Ah, ya. Uh-huh. Es sobrina de Obed. Sí, se me hace muy, muy linda. Muy buen pastor. Da muy buenas predicas. Ajá. O pláticas, no sé cómo se diga. Disculpa mi ignorancia. Predicación, ayuda. Ah, ok. Sí, es que nosotros ya nos vamos para la casa. La comadre dijo que iba a salir. Saúl también que iba a salir. Y nosotros, nos sacaron a Justin. Nosotros vamos a dormir. Uh-huh. Saúl se va a ir a, se va a ir de antro. Ah, bueno, gracias. Se va a ir al antro. Oh, mira. ¿Qué pasó? Primero, que estamos bien oscuros. Segundo, que si pasas de 2 horas, uh-huh, te cobran a 8 pesos la hora. ¿A poco? Sí, me cobraron 16. Nunca nos había pasado. ¿Verdad que no? ¿Ya ves que hemos tardado más? ¿Y, si, ¿y los mancos los dejaste detrás? Ahí los dejaste tú. Yo no me los pude traer. Pero bueno, nos vamos, nos vemos allá en la casita para ordenar todo esto, porque sí es bastante. Mañana. ¿Mañana? Ahorita me he hecho un baño ya mismo. ¿Mañana trabajas? No, mañana no, el sábado sí. Es cierto, ¿verdad? Vamos a ir a ver cómo queman a los árbitros. No sé si sea la final mañana. Perdón, a Barrabás. Es que así dijo el señor, iba a ser la quema de Barrabás ahí en Paso de Arena. Y dijo, a mí se me hace que los únicos quemados van a ser los árbitros. Yo fui el que dijo eso. ¿Ah, sí? Sí, yo dije, los únicos quemados van a ser los árbitros. Pero bueno, ya. ¿Cómo no encuentra gente así de buena plática, verdad? Sí, ese señor me cae bien. A mí también. ¿Sabes? Hay algo curioso. Me gusta más platicar con personas ya adultas que más que con jóvenes. Déjame ir por un agua. Dice que lo traigo nada más a pan y agua, que no. Buenas noches. Que no ha tomado nada. Sí, me da un vaso de agua de limón, por favor. Ahorita estamos aquí en el Zócalo. Sácalo. De limón, por favor. Está bien buena. Está muy, muy buena. ¿Sí? Sí. A ver, dame. Pruébala. Porque me traes a pan y agua. Tú, a mí. Que no tengo ni pan y ni agua. Ya tienes agua. Mira, sí es funcional. Está bien rica. Ahora vamos por todo. Qué bonito arreglaron, amor. ¿Ande? Qué bonito arreglaron. Sí, te quedó bien el negro, ¿verdad? Pero yo siento que debería ser castigo para el que esté cuidándolo. ¿Por qué? Porque está caliente. ¿Caliente? No, el negro en el caso es creo que más caliente. Bueno, pero está bonito. Está como en la está padre. ¿Y ya ves cómo tienen acomodadas todas las especies? Acá. Ajá. Ah. Está bonito. Sí. Pero bueno. Mira ya ahí a tus puestos. ¿Sí puedes? Hay más movimiento aquí. Ya que te cures vamos a venir. Y nunca venimos. Es lo que te iba a decir. ¡Me dices! Dime amor, ¿qué está apareciendo? Hay una muchacha aquí. Que no está ahorita. Es una muchacha morenita. Ella las hace bien ricas. ¿Y ahorita? Esta está buena, ¿verdad? Pero la muchacha la hace más buena. ¿Sabes por qué? Porque le echo un poquito más de zumo y un poquito más de azúcar. ¿Qué? Sí. Y el otro día miré cómo las preparaba ella. Es nada más eso, zumo y azúcar. Está buena, pero esa muchacha las hace más ricas. La verdad. Sea lo que sea, las hace más. ¿Sabes qué, Fuga? Miren, ahí está la catedral. Voy a traer el ron, uh-huh, y voy a sacar unas tomas bonitas así de la catedral. Oh, pero ah, no, la tienen tapada, ¿verdad? Uh-huh. Ay, miren, ya estamos aquí en casa, ya Benja acomodó toda la despensa y yo me puse a ordenar un poquito ya que estaba jugando con Justin con bolitas de hidrogel.
Y hicimos un cochinero. Es que nos tocó limpiar un poquito. Y ya, ya es hora de descansar. Me voy a dar un baño porque tengo mi pelo lleno de gel. Y luego se me hace bien feo. No sé, se me hace como bolitas y parece caspa. Mi amor, ahorita está en el baño. Compramos también pan y le trajimos uno a la comadre. Antes casi ni comemos pan. Poquito nada más. Mañana vamos a aprovechar que pues Benja no va a trabajar. Vamos a ir a ver a mi pa. Y a Pollito también. A ver si podemos hacer un reto con Paquito. A ver si está, a ver si mañana nos toca. Y si no, pues ir a jugar un ratito ahí con Yaris. Tiene rato invitándome. Y no he ido, no he ido. Yo creo que ya tengo ya la semana que no voy para la casa. Pero ya. Ya, ya, ya. Ahora sí, ya llegamos al final de este video. Puse la película. Se llama Los Ilusionistas. Llegamos al final de este video. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por el apoyo, familia. Cuídense mucho, pórtense bien. Y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en el próximo video.